Buon pomeriggio a tutti. Diamo quindi inizio a questa seconda giornata di incontri del nostro seminario che ha come punto di riferimento il titolo Revoluzioni e contrarrevoluzioni entre Atlantico e Mediterraneo. Una parte importante dei nostri relatori e delle nostre relazioni saranno in lingua spagnola, quindi li presenterò anche io in spagnolo. Y entonces, desde ahora hablaré en español. Les pediré a cada uno de los relatores de ser muy precisos con el tiempo. Yo también lo seré, es decir, que una vez que hayamos pasado 15 minutos, les pediré concluir en el caso. Todavía no se ha llegado al momento de las conclusiones. Y dicho esto, entonces, y una vez que hemos dado la bienvenida a todos, una volta que he dado el benvenuto a tutte e a tutti, quindi diamo inizio con le relazioni e do la parola al professor Ángel Lombardi Boscán della Università del Zulia, de Venezuela, con la relazione che tiene come titolo Guerra irregular en la lucha por la independencia de Venezuela, 1810-1840. Adelante, profesor Lombardi, un gusto verlo y saludarlo. Buenas tardes, gracias Hernán. Bueno, agradecido a la Universidad de Salerno, agradecido al doctor Carmine Pinto, al doctor Alessandro Bombini, a todos mis compañeros que me acompañan en este seminario. El hablar de la guerra irregular en Venezuela es una especie de tema tabú, es un tema prohibido, es un tema que riñe con la mitología que se ha producido alrededor de la independencia de Venezuela. Venezuela prácticamente no tiene un tiempo histórico distinto a la edad, al periodo de la independencia. Estamos hablando de 1750, donde se inicia la preindependencia y cuando culmina en 1823. Ayer, hace 2 días, se celebró un aniversario más de la batalla de Ayacucho, que selló, puso final al conflicto de la independencia en la América del Sur, con el triunfo de Sucre, de Bolívar, de los patriotas, ¿no? Pero todas estas celebraciones bicentenarias han sido reiterativas en replicar aspectos de una historia oficial que merece ser cuestionada, que merece ser revisada, que merece ser vista desde una perspectiva mucho más amplia. Y por eso la tesis de la guerra irregular, que nos conecta con la guerra civil, apunta un poco a las tesis o a un intento de interpretar este proceso de una forma más allá del mito, más allá de las jaulas ideológicas, más allá de la propaganda de Estado, que en Venezuela es todo un hito. Venezuela no, como dije en un primer momento, no tiene historia salvo la historia de la independencia. La historia indígena es anecdótica, la historia de los 3 siglos hispánicos es algo de oprobio, forma parte de la leyenda negra, la leyenda dorada es la independencia, los periodos posteriores, la república. El siglo XIX prácticamente es un siglo perdido. El XX nos permite a través del petróleo relanzar un proyecto de Venezuela grandilocuente alrededor de la mitología bolivariana, Bolívar como eje y centro de todo ese proceso, hasta llegar a un presente, bueno, que es un tanto complicado, que es un tanto problemático y un tanto aciago. Venezuela en esta transición de colonia a república, que es lo que estamos tratando, tuvo una conflictividad, una guerra de exterminio que el general Pablo Morillo, el pacificador, que arribó al país con un ejército de veteranos españoles, aproximadamente 12.000, para intentar pacificar definitivamente no solamente Venezuela y la Nueva Granada, sino toda América, una locura, porque ya había un antecedente en la expedición del general Leclerc en Haití,
en el año 1802, que con un número mayor de aproximadamente 50.000 expedicionarios que lograron triunfar, pero que la fiebre amarilla terminó de consumir. Lo cual también va a ocurrir con el ejército expedicionario de Pablo Morillo en 1815 en Venezuela. En 2 años el trópico se tragó ese ejército. Y Morillo tuvo que mantener esas fuerzas, esa aspiración de reconquistar la costa firme, sustituyendo a sus soldados europeos con americanos, con soldados oriundos del país. Incluso los partidarios que hablan de una guerra internacional a partir del momento de la restauración del absolutismo de Fernando VII en 1814 y la apuesta por una salida militar represiva, incluso esa tesis que reivindica un conflicto internacional negando la conflictividad civil y por lo tanto la guerra irregular, también quedan en entredicho porque ese ejército de veteranos europeos prácticamente fue arrasado, comido por las durezas del clima tropical, las enfermedades y los esfuerzos pues, de unos territorios sumamente extensos. Es muy importante establecer en este estudio, en este proceso, dos paralelismos que normalmente no se toman en cuenta, porque este proceso de la historia de la independencia de Venezuela, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, y que forma parte del discurso oficial del Estado venezolano, no solamente actualmente, sino también en el pasado, delineó el conflicto de una forma maniquea muy simple, muy sencilla. Esto es un conflicto entre buenos y malos, entre los adalides por la libertad y quienes representaban el oprobio de la tiranía. Visto así la historia, las exaltaciones patrióticas, las exaltaciones épicas, románticas, heroicas, prácticamente han sido lo dominante y nos han producido unas jaulas ideológicas que han convertido el tema de la independencia de Venezuela en un tema cautivo y en un tema deformado. Por lo tanto, yo he tratado en este trabajo no solamente de reivindicar sobre unos supuestos pocas veces conocidos la necesidad de entender este proceso más como una guerra intestina, como una guerra civil, que de paso eso no es ninguna novedad nuestra. Ya hay un autor venezolano muy importante que hace 100 años atrás, en 1919, Vallenilla Lanz, escribió un libro, Cesarismo Democrático, donde plantea la tesis de la guerra civil, que nosotros recogemos. Pero nosotros queremos recoger la tesis esta de la guerra civil tomando en cuenta dos elementos importantes que normalmente se pasan por alto. En primer lugar, establecer un paralelismo entre lo que sucedía en España, lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en la cuenca atlántica y sus repercusiones en el Caribe. Eso es fundamental. La mayoría de los venezolanos desestimamos la historia de España, desestimamos la historia de Europa para entender nuestro proceso endógeno. En 1808, por ejemplo, que es un año clave, que es la invasión de Francia sobre la península, prácticamente no se toma en cuenta o se le da, no, se ignora. Y de hecho es el catalizador, 1808 es el catalizador del desencadenamiento de todos los procesos juntistas y las posteriores manifestaciones, declaraciones de independencia que se van a tener en el continente americano, en la parte de la América del Sur. Entonces, eso es muy importante que hay que rescatar, entender las rivalidades entre absolutistas y liberales, cómo esas rivalidades a su vez impactaron en el conflicto venezolano, cómo la ausencia de España entre 1808 y 1814, 6 años clave, borró la institucionalidad colonial y permitió que la guerra de exterminio, la guerra social, la guerra étnica, la guerra popular, la guerra interprovincial, se convirtiera en una anarquía generalizada. Se profundiza en 2 años que son críticos, 1813 con Monteverde, que es la reacción de los canarios, el partido canario, sobre unas
repúblicas aéreas, la república que se inicia luego de la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811, y después se profundiza la Reacción Canaria de Monteverde en 1813 con el decreto, 1812, perdón, con el decreto de guerra muerte promulgado por Bolívar en el año de 1813. Y después tenemos el terrible año 1814 con la reacción de José Tomás Bóves acaudillando este asturiano, este partidario de las banderas del rey, nada más y nada menos que a importantes sectores populares de lo que Miguel Izar denominó en un reciente trabajo la Venezuela cimarrona, la Venezuela del sur, la Venezuela de los llanos. Porque estamos hablando también de una complejidad geográfica importante, ¿no? De unas realidades provinciales diferentes. Podemos hablar de no una sola Venezuela, sino de cinco Venezuelas distintas, ¿no? Entonces, la Venezuela urbana, concentrada en los principales puertos, en la franja norte costera, constituía, si se quiere, la Venezuela citadina, la Venezuela ilustrada, la Venezuela en donde el grupo mantuano que lideró la independencia intentando un cambio, una transición pacífica, pactada de un mundo colonial a un mundo republicano, terminó por irse al traste al desatarse los odios sociales, una conflictividad que había sido atenuada por la misma institucionalidad colonial. Entonces, rescatar la importancia en paralelo del proceso español en la península, la Revolución Francesa, las repercusiones de la Revolución Francesa en 1789, sobre los acontecimientos venezolanos, es muy importante. En 1810 se instalan las Cortes de Cádiz, en 1812 tenemos la Constitución Liberal, que va a tener una incidencia muy importante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las intenciones, pero que en la práctica, en el caso venezolano, cuando le tocó, por ejemplo, a Monteverde jurar la Constitución Liberal, pues no la respetó como tal. Entonces, eso es muy importante y creo yo que para poder entender la guerra intestina, la guerra incivil, como dice Jordi Canal, la guerra de exterminio, le doy este dato que es revelador de esta guerra de exterminio, que quizás fue la más dura que se vivió en los distintos territorios de toda la América del Sur. Venezuela tenía en 1810 una población aproximada de 800.000, un millón de habitantes, de acuerdo a los testigos y testimonios de algunos viajeros de la época. Y al finalizar el conflicto, esa población, el 20% pereció, la mayoría, todos, casi todos provenientes del Brasil, porque es que no había ejércitos formales. España no necesitó ejército de ocupación para garantizar la estabilidad y su permanencia en los tres siglos coloniales. Se garantizó una red de fortalezas muy bien ubicadas estratégicamente en los principales puertos donde salían los metales preciosos hacia Europa, pero ejército de ocupación como tal no existió. Existían algunos regimientos fijos que eran rotados, venidos desde la península, existían las milicias locales, la mayoría formadas por gente vinculada a los blancos criollos, que representaban junto a los funcionarios el sector dirigente de la sociedad colonial venezolana y americana en general. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera rescatar, el paralelismo que hay, la necesidad de rescatar y de entender cómo ambos procesos se interrelacionan, cómo ambos procesos se interactúan para poder entender y explicar de una forma más adecuada y mejor este proceso, no solamente en España, sino también en Venezuela, en la Costa Firme y en América. Y el otro elemento que quisiera señalar y quisiera destacar es la Revolución Haitiana, entre 1791 y 1804. En Venezuela en particular, el sector mantuano, luego que ocurre la invasión sobre la metrópoli y se encuentra en un vacío, se encuentra
entra en una situación de incertidumbre a Francia, porque Francia y Napoleón Bonaparte y su hermano José I son quienes detentan el poder en la metrópoli y tienen aspiraciones también pues, de ejercer dominio sobre las Indias españolas en América. Entonces la revolución haitiana tiene dos elementos. Por un lado, está la expedición de Leclerc con más de 30 abatir el alzamiento sobre Haití, no hacia el norte como hacia el sur. Pero el otro elemento importante es que la rebelión de esclavos pone en entredicho, pone en cuestión los privilegios del sector dirigente de la sociedad colonial venezolana que decide actuar el 19 de abril de 1810 a través de una junta de gobierno en defensa y resguardo de los derechos de Fernando VII para intentar cambiar, hacer una transición de una sociedad de pensamiento único a una sociedad abierta y plural de corte liberal y republicano. Eso sí, sin modificar las bases de la sociedad económica, sin modificar la misma esclavitud, sin modificar ni alterar la división social. Y esto se les escapó de las manos. Después pasamos a la Declaración de la Independencia, el 5 de julio de 1811, y entre 1811 hasta 1814 tenemos una guerra civil desatada, una guerra civil en donde los bandos intercambian. Toda la documentación de la época española que nosotros hemos logrado revisar califica al bando republicano como un bando rebelde. Es decir, y la rebeldía, de acuerdo a los preceptos desde la Edad Media hasta los bordes de la modernidad, pues castigaba, condenaba todo acto de rebeldía. Entonces, no se trata con rebelde. Si no se trata con rebelde, pues nos vamos a las armas contra ellos. El problema es que no había ejércitos formales de parte del realismo, los partidarios del realismo, y tampoco había ejércitos organizados de parte de los republicanos, de los llamados patriotas o rebeldes desde el punto de vista de los realistas. Este dato es muy importante. Academia Militar en Venezuela se funda en 1903, 100 años posterior a los mismos hechos de la independencia como tal. Hay un intento serio, importante, cuando Fernando VII retoma el poder en 1815, poco realista, poco diplomático, de intentar la reconquista militar, y se envía al ejército de Murillo, sin tomar en cuenta el precedente del fracaso del descalabro que tuvo Leclerc en Haití. Muy pocos autores establecen esta relación entre el descalabro del ejército francés en Haití en 1802 y el descalabro del ejército de Morillo sobre Venezuela, sobre la Costa Firme, que si bien tuvo éxito reconquistando la Nueva Granada, que si bien tuvo éxito desde 1815 hasta 1817, posteriormente el trópico se va a comer esos efectivos, no, desde España no están en capacidad de reemplazar a esa fuerza, y en 1817 se toma Angostura al sur del país. Bolívar, Piar y los jefes de la causa republicana tienen una base de apoyo importante relacionándose con la isla inglesa de Trinidad, que fue de España, pero que a partir del año 1797 pasa a ser controlada por Inglaterra, e Inglaterra, que si bien mantiene una política de neutralidad en el conflicto, apoya abiertamente a los rebeldes en contra de España. Entonces, bueno, la guerra entra ya en una fase un poco más regular, pero prevaleciendo pues el elemento informal en todo el conflicto. Incluso hasta el final, luego de la batalla de Carabobo, en 1821. Hay autores, como Clemente Ibó, hay autores venezolanos, la mayoría, que reivindican pues, la regularidad, los intentos de Bolívar de regularizar el ejército y de ponerle fin a una guerra
en donde se cometieron las más grandes atrocidades y brutalidades, bueno, como toda guerra. La guerra se alimentaba de la misma guerra, de los secuestros, del bandidaje, del saqueo, de las extorsiones. Y ya para finalizar, hay un intento que es el impacto que tiene en España el levantamiento de Riego, el levantamiento liberal de Riego en 1820. Por eso es importante relacionar ambos procesos. El levantamiento liberal de Riego, que aborta la llegada de un refuerzo militar sobre la Costa Firme para atender la situación americana, va a permitir que la política metropolitana represiva cambie hacia una política de un intento de conciliación, de acuerdo con los alzados y con los rebeldes. Por eso llegamos a Santa Ana en 1820, en donde hay un encuentro entre don Pablo Morillo y Simón Bolívar, en donde se firma un armisticio que apenas dura 6 meses, no llega a los 6 meses, y un tratado de regulación de la guerra que intenta establecer algunos acuerdos que aminoren toda la brutalidad y todo el daño que ya se había producido. Erasmo de Rotterdam, en Elogio de la Locura, en el siglo XV, decía que la historia de las naciones es la historia de la delincuencia internacional, y las guerras y los consiguientes despojos territoriales terminan siendo una transacción comercial asociada al pillaje. Y nuestra independencia, y con esto termino, prácticamente, por supuesto, esto hay que verlo siempre con matices, porque no, estas afirmaciones que hacemos no son concluyentes, siempre tienen otros tipos de argumentos que se oponen y que, más que oponerse, amplían y hacen mejor la comprensión de todo este proceso. Nuestra independencia se financió, desde mi punto de vista, la mayor parte de ella a través de los saqueos, los secuestros y las extorsiones. Y esto, por supuesto, remarca la tesis de la guerra civil que nosotros hemos querido destacar para entender este proceso de transición de colonia a república, en donde la guerra civil, la guerra endógena, la guerra autárquica fue lo que prevaleció. Muchas gracias por permitirme pues compartir con ustedes estas ideas, y más adelante, pues, si uno tiene la oportunidad de complementar estas cosas, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, doctor Bombini. Muchas gracias a todos mis colegas que me han dado la oportunidad de compartir con ustedes estas impresiones. Vale, muchísimas gracias, profesor Lombardi. Seguramente más adelante tendremos oportunidad de comentar una serie de elementos. A mí personalmente una de las cosas que más me interesa en su presentación es la periodización, esa independencia vista de manera más larga desde el 1810 hasta 1840. Ya tendremos la oportunidad de comentar. Y ahora quisiera dar entonces la palabra a Andrés Vicent Panconi, de la European University Institute, que nos hará una presentación que tiene como título Rey de las Montañas y Vericuetos, los primeros carlistas a la búsqueda de un ejército. En este caso, vamos entonces al otro lado del Atlántico, a la España de 1833-1840. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Alessandro. Carmine, muchas gracias, Gregorio, por leer el texto y a todos los que vais a escucharme durante este tiempo, que voy a intentar que sea lo más breve posible. Bueno, en mi texto lo primero que querría plantear es cómo la guerra irregular es una característica permanente, constante y muy significativa en todos los territorios de la monarquía católica, en lo que llamamos la época de las revoluciones, hasta el punto de que como sabemos, el concepto, la palabra que en castellano usamos para describir la guerra irregular, que es guerrilla, se ha trasladado a muchos otros idiomas, ¿no?
Entonces, la ocasión que me presentaron Carmine y Alessandro de pensar sobre estas cosas me llevó a repensar mi investigación sobre el carlismo, dándome cuenta decía el profesor Lombardi que al explicar las guerras civiles, que son recordadas como guerras de la independencia de los territorios americanos de la monarquía, a menudo la historiografía nacionalista ha olvidado el correlato peninsular o que el marco era ese marco común de ambos hemisferios. Podemos decir lo mismo, ¿no? Como tantas veces decimos respecto de la historiografía española, ¿no? Si tratamos de mirar con ese otro marco, la Primera Guerra Carlista, en cierto sentido, es una guerra más de estas guerras civiles que sucedieron en los territorios de la monarquía, ¿no? Igual que Venezuela, entre comillas, no se independizó de España, entre comillas, tampoco podemos decir que España se independizara de España, pero sin duda la última soberanía nacional que surgió en los territorios de la monarquía católica en esa época y que se independizó a su manera de la monarquía católica fue la española, ¿no? Y el momento en el que se independizó fue la Primera Guerra Carlista. La ausencia de ejércitos, que es al final a lo que nos lleva a constatar la abundancia intensísima de guerrillas, nos habla de la ausencia de lo que es el patógeno fundamental de la crisis de la monarquía que desencadena todo lo demás, que es la ausencia de una soberanía legítima, reconocida tanto fuera de la comunidad política por las otras soberanías como dentro de la comunidad política por los españoles de ambos hemisferios. Y en el caso de lo que yo he estudiado en la década de 1830 de los españoles peninsulares, ¿no? Cómo se trataba de averiguar dónde estaba esa soberanía y quién era el soberano, ¿no? Entonces, en la década de 1830, el concepto de guerrilla ya está bastante establecido, sobre todo gracias a la importancia difícil de exagerar que tiene la Peninsular War en la cultura británica del momento, que una importancia que es lógica porque es el conflicto en el que se consolida la hegemonía británica de lo que va a ser el siglo victoriano, ¿no? Y que recientemente un historiador británico ha recordado como el siglo victorioso, no, no solo victoriano, sino también victorioso. En ese sentido, cuando empieza la guerra, la guerrilla que surge una nueva guerrilla en la península. El esquema de explicación ya está totalmente construido y se vuelve a poner en marcha, ¿no? Es como un capítulo más, ¿no? De la serie Netflix que los autores europeos estaban siguiendo desde décadas atrás, y es que hay guerras civiles Me en los fue territorios la de la monarquía católica ayo, que no son ayúdame. simplemente guerras civiles, sino que Se son me guerras civiles, fue, ¿no? o sea, estoy grabando, pero se me Disculpe, pero fue no. la ¿dónde? Disculpa, Andrés. Sí. Ah, ya, tranquilo, puedes continuar. Vale. Bien. Entonces, en la Primera Guerra Carlista, uno de los desafíos que van a enfrentarse los carlistas es que rápidamente son identificados como guerrilleros, ¿no? Sin embargo, en la historiografía nacional española, en general en la historia de la guerra a escala mundial, la Primera Guerra Carlista está reconocida como una guerra. No, no es una guerrilla más, no es un levantamiento como varios hubo durante la década de 1820 en la península, o como muchos levantamientos que pudo haber en los territorios americanos, sino que la guerra carlista se reconoce como una guerra en sí misma, ¿no? Está periodizada, se le han hecho fronteras temporales, empieza en un momento, termina en otro, ¿no? Como decía aquella anécdota de que el hombre que se... Nadie, nadie, le, nadie se fue de casa diciéndole a esa mujer, adiós, me voy a la guerra de los 30 años, tampoco en 1833 nadie sabía que lo que estaban disputando era la Primera Guerra Carlista, que iba a durar 7 años, etc. Es una construcción simbólica que dio sentido a los
a quienes lo vivieron y sobre todo a quienes lo interpretaron después, de que aquello había sido una guerra. Y había datos para pensar que no lo tenía por qué ser, porque durante la Primera Guerra Carlista, durante esos 7 años, no hubo ningún enfrentamiento en campo abierto. Estamos hablando de una época en Europa en la que casi todos los varones alfabetizados o recuerdan, han leído o en su mayoría han vivido la gran época militar que han supuesto las guerras napoleónicas. Estamos viendo un momento de renovación del pensamiento militar con nombres como Clausewitz, ¿no? Y entonces tenemos una guerra, pero no tenemos una guerra sin batallas, tenemos una guerra sin ejércitos. Hay un ejército que es el ejército español, el ejército isabelino, el que podemos recordar como ejército liberal, pero en el otro lado no está muy claro si hay un ejército, ¿no? Entonces, sin embargo, ese retrato de la guerrilla también tiene sus... La guerrilla tiene dos ventajas para los carlistas. Por un lado, es la estrategia por la que logran hacer daño a sus enemigos, la que les hace sobrevivir, la que explica que la guerra durará tanto. Y por otro lado, la guerrilla también tiene cierta buena prensa en la opinión pública europea, porque estamos en el paradigma romántico donde este guerrillero libre en la montaña, no solo en el paradigma romántico en general, sino el paradigma romántico que tiene una valencia muy concreta en el caso de España, ¿no? Sin embargo, como los carlistas no quieren ser una guerrilla permanente, como la guerrilla es incapaz de ganar una guerra, como muchos teóricos de la insurgencia durante los últimos 2 siglos han insistido en explicar, lo que los carlistas quieren tener es un ejército, ¿no? Y entonces la explicación que de ellos mismos se hacen, el esfuerzo formal y simbólico que hacen a lo largo de toda la guerra, es buscando esa formalidad que es la única que les puede conducir a la conquista de la soberanía, a la victoria de esa guerra. En muchos sentidos podemos pensar que los carlistas no lograron tener un ejército, pero sí que lograron tener una guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué la Primera Guerra Carlista emergió como guerra? El dato fundamental que hizo que ese grupo de guerrilleros fuera entendido como un ejército y que se pudiesen formalizar, ordenar, que, por ejemplo, el caso de Cabrera, que en un lugar alejado del centro político del carlismo decidiera no ser simplemente el señor absoluto de una región montañosa en el oriente peninsular, sino un general del ejército carlista, el dato fundamental es que los carlistas tenían un rey, ¿no? Y la falta de rey era precisamente lo que había dado lugar a esa gran convulsión en todos los territorios de la monarquía. Es decir, el hecho de tener o no tener rey no era una cuestión baladí, no era una cuestión anecdótica. En la cultura política del momento, la cultura política heredera de esa comunidad multicentenaria, multicontinental, que era la monarquía católica. Y el hecho de tener rey es el que explica que la Primera Carlista no solo fuera una guerra, sino que fuera explicada, vivida, entendida y luego contada como una guerra civil, como deja claro el clásico que explicó a los propios contemporáneos esa guerra de Antonio Pirala y que se titulaba Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista. Cuando un español peninsular, un español del siglo XIX, hablaba de la guerra civil, de lo que estaba hablando era de esta Primera Guerra Carlista, ¿no? Los carlistas no lograron que don Carlos fuera el rey, pero sí que lograron que en España se diera en ese momento una guerra civil. Por eso, a veces creo que la historiografía sobre la Primera Guerra Carlista ha subestimado la importancia que tiene el hecho de que esta guerra fuera una guerra de sucesión. Y yo creo que con esto puedo terminar. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias a ti, perfectamente con el tiempo. Ya tendremos oportunidad también de comentar qué es lo que pasa en esta primera de las secuencias de guerras carlistas a lo largo también del,
del siglo XIX. Y ahora doy entonces la palabra a Alessandro Bombini, de la Escuela Superiore Meridionale de la Universidad de Napoli Federico II, con el título, de nuevo, desde la otra orilla del Atlántico, con el título de la relación La Revolución de los Farrapos, Insurgencia y Republicanismo en Brasil, 1835-1845. Adelante, Alessandro. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos por participar en ese seminario. Entonces, lo que voy a hacer hoy es una presentación interpretativa del trabajo que está incluido en nuestro proyecto de investigación. Así que tenemos más temas de discusión sobre nuestra mesa común. Entonces, la hipótesis de mi trabajo es que la revolución farroupila 1835-1845 se puede entender como la última manifestación de lucha por la soberanía en el contexto de crisis imperial que marcó las grandes revoluciones atlánticas entre los años 70 del siglo XVIII y los años 30 del siglo XIX. En particular, mi propuesta es que la insurgencia de los farrapos, un fenómeno en el cual se mezclaron guerrilla rural y piratería también, fue una forma estratégica llevada adelante para lograr los objetivos políticos de la élite revolucionaria. Uno, la autonomía de la monarquía de Río de Janeiro. Dos, la construcción de un Estado independiente. Tres, la creación de una confederación de pueblos libres formada por las provincias brasileñas de Río Grande do Sul y de Santa Catarina, el Uruguay y las provincias argentinas antirrosistas de Santa Fe y de Corrientes. La guerra de los farrapos ocurrió entre el septiembre del 1835 y el marzo del 1845. Estallado como un levantamiento autonomista y no separatista, por lo menos al comienzo, se convirtió de manera progresiva en un intento verdadero de secesión republicana del Imperio del Brasil. Imperio del Brasil, que era la única monarquía que sobrevivió en el Nuevo Mundo a la ola de las revoluciones atlánticas. En ese contexto, las fuerzas insurgentes movilizaron en tres distintas etapas de esa década hasta 8.000-10.000 hombres, que estaban organizados en pequeños batallones, columnas móviles, banda de guerrilleros y corsarios. En respuesta, ya en las primeras semanas de la revuelta, el imperio de Pedro II envió un cuerpo masivo de contrainsurgencia al mando de los oficiales Marqués Barão de Caxias y alistó también el bandolero Francisco de Abreu, dicho el Moringue, para realizar actividades no convencionales de represión. En particular, a nivel geográfico, ahora quiero mostrarle también la única slide que tengo, que es un mapa que espero puede ser útil para entender el contexto. Aquí está, aquí se ve, de la guerra. Entonces, ¿cómo se ve en ese mapa? A nivel geográfico, el conflicto se extendió en un área muy grande que incluía los llanos del Río Grande do Sul y de Santa Catarina, los territorios fronterizos de Uruguay y las costas lacustres y marítimas del Atlántico Meridional. A nivel operativo, el ciclo de la guerra lo voy a entender en tres distintos momentos, que se puede resumir como tres dinámicas entrelazadas entre ellas. Primero, guerrilla revolucionaria y bandolerismo rural, con el involucramiento de milicias populares y oficiales provinciales del ejército
que aprovecharon de su conocimiento del territorio, de su control político sobre algunos pueblos del interior y, por supuesto, de una buena capacidad de inversión financiera. Segundo, el modelo de la guerrilla transnacional, con la participación en particular al lado de los revolucionarios, de los insurgentes farrapos, de cultivadores alemanes, de ganaderos uruguayos, de carbonarios italianos y de comerciantes argentinos. Tercero, el modelo de la piratería, con la ayuda en particular de corsarios que trafficaban con armas y municiones entre los puertos brasileños y los puertos del Río de la Plata. Lo que produjo esas dos tendencias fue el resultado de dos factores conectados. Por un lado, la existencia de fronteras permeables que facilitaban acciones ilegales y clandestinas. Por el otro, la existencia de relaciones informales entre combatientes e insurgentes que estaban radicados en el área sur del Atlántico y del Brasil en particular. Mi propuesta interpretativa, pues, es la de entender el conflicto entre el ejército insurgente de los farrapos y el ejército imperial no como un enfrentamiento convencional. Al revés, se puede definir como un caso arquetípico de guerra a la gaucha, un modelo híbrido de guerra de movimiento y guerra de guerrillas generalizadas por mar y por tierra. En ese sentido, hay muchos momentos de esa larga revolución que fue un verdadero conflicto civil, hay muchos momentos semejantes que se destacaron en la insurgencia revolucionaria durante el periodo independentista, por ejemplo, en Nueva Granada, en la Banda Oriental o también en el Perú. Pues hay una otra perspectiva que no me invita a pensar esa revolución también como un ejemplo de guerra de secesión irregular en escala continental. Como en el caso de los Estados Unidos, fue una revuelta fiscal a convertirse en una guerra civil dentro de un marco precisamente monárquico imperial. Además, la insurrección, que fue antes de carácter autonomista y solo luego de carácter republicano, influenció otros movimientos que ocurrieron en el mismo periodo en el Imperio de Brasil, como por ejemplo la Revolución de San Pablo en el 1842 y la Sabinada en Bahía en el 1837, ambas de ideología liberal. En fin, la misma Revolución Farroupilha dejó, como todas las guerras civiles, una herencia de tensiones y fricciones muy fuertes dentro de la sociedad regional. A más de 60 años de distancia, entre el 1893 y 1895, poco año después de la proclamación de la República en Brasil, tuvo lugar en el Río Grande do Sul una nueva revolución contra la capital Río de Janeiro, resultando en una guerra civil generada por los federalistas que buscaban obtener mayor autonomía y descentralizar el poder. ¿Cuál fue, pero, la estructura militar del ejército irregular insurgente? Entonces, en primer lugar, la estructura militar de los farrapos se basaba en la organización de tropas de caballería y cuerpos de infantería. Según las necesidades, esos cuerpos se distribuían en pequeñas bandas o se dispersaban por el interior del país, donde recibían apoyo financiero, logístico y médico por parte de los terratenientes de la provincia. Preferían, en particular, actividades de tipo paramilitar
e incursiones móviles a pequeña escala con el fin de perpetuar un tipo de guerra de desgaste. En general, se trataba de combatientes que tenían buenas, sino que excelentes capacidades militares, no tanto por una formación académica, cuanto por haber luchado en los conflictos anteriores como la invasión portuguesa de 1816 y la guerra cisplatina. A nivel social, además, los farrapos constituían una fuerza heterogénea, se puede decir, tan por la composición étnica como por el origen nacional de los combatientes. La base del ejército estaba compuesta por unidades de la Guardia Nacional. Sus comandantes habían aprendido el arte militar durante los conflictos regionales y, eso es aspecto más importante, siguieron manteniendo, principalmente a través de lazos familiares y comerciales, estrechas relaciones con todas las oligarquías provinciales. Pues, luego de la guerra cisplatina, ganaron prestigio dentro del ejército imperial, adquiriendo un cierto liderazgo en la zona fronteriza entre Brasil y Uruguay. Algunos de ellos, además, se convirtieron también en fazendeiros, empresarios o funcionarios del Estado. Una segunda parte del ejército insurgente estaba compuesta por ex esclavos negros, que se organizaron en particular en el cuerpo Os Lanceros Negros da Caballería. Ellos eran empleados antes en las fincas del Río Grande do Sul, y su lealtad a los jefes revolucionarios fue garantizada por la misma condición de esclavitud que lo mantenían sujetos a los terratenientes, amigos y aliados de los farrapos. Sin embargo, el alistamiento de ex esclavos negros en las fuerzas revolucionarias, como en el caso de las guerras bolivarianas, llevó o tenía el proyecto de llevar a la emancipación de la esclavitud. Una tercera parte de unidades insurgentes estaba compuesta por miembros de las comunidades indígenas que ya desde décadas se habían establecido en las zonas rurales del Río Grande do Sul y de Santa Catarina. En fin, una última parte de combatientes estaba compuesta por voluntarios extranjeros, colonos alemanes, gauchos y guerrilleros uruguayos, y revolucionarios italianos. Entre ellos se destacó la figura de Garibaldi, que participó antes como uno de los oficiales de la escuadrilla corsara y luego como subcomandante del coronel David Canabarro, uno de los jefes del Estado Mayor del movimiento Farroupilha. ¿Cuál fue el ¿De qué manera se puede interpretar la revolución farroupilha utilizando las perspectivas de la guerra civil y sus declinaciones en las formas de guerrilla y piratería y banditismo? Entonces, la historiografía, a partir del modelo propuesto por Eric Hobsbawm en Primitive Rebels, se ha habitualmente referido a ese tipo de insurgencia utilizando los clásicos tropos de analfabetismo, tribalismo comunitario, primitivismo social, milenarismo y pobreza. Eso para explicar las causas y las orígenes de la insurgencia en contextos que eran al mismo tiempo políticos y criminales. Y ese modelo ha sido por mucho tiempo utilizado también para entender la genealogía de insurgencia en Brasil. Los mismos criterios, por ejemplo, han sido aplicados a los casos de la Sabinada
en Bahía, de la Cabanachem, en el Grau Pará, en el Brasil septentrional y en la Balayada, en la provincia de Maranhão. Subrayando el carácter conflictivo de esas revueltas en la forma de rebeliones generalizada contra una dominación de clase. En cambio, yo he individuado 5 elementos generales que caracterizaron de manera específica el caso de la Revolución Farroupilha. Se trata en particular de elementos que nos permiten de clasificar esa revolución como un acontecimiento producto de la modernidad llevada por la Grande Revolución Atlántica, en la forma de un desafío al poder central por el ejercicio de la soberanía, en un contexto de lucha entre actores competitivos en el escenario de referencia. El primer aspecto, la insurgencia de los farrapos fue un fenómeno híbrido en el cual se mezclaron factores distintos de clase, etnia, religión, afiliación social, familiar y política. El segundo fue la existencia de formas integradas, tanto a nivel regional como a nivel transregional, de comercio y producción que cruzaban las fronteras de los estados brasileños en revuelta, involucrando sujetos extranjeros. El tercero fue la dialéctica de relaciones interclasista y transversales dentro de la misma sociedad en conflicto. Por ejemplo, esas relaciones caracterizaron tanto militares como los guerrilleros, tanto los exponentes de la monarquía como los políticos locales, tanto los miembros del clero nacional como los miembros del clero local, y en fin, tanto los fazendeiros como las milicias locales. El cuarto aspecto es la politización de la élite revolucionaria y su participación en los grandes debates continentales. Dos ejemplos, el modelo del republicanismo rioplatense que fue debatido por los jefes farrapos y el modelo estadounidense que constituyó un modelo de referencia durante todo el desarrollo revolucionario. El quinto y último elemento es la presencia de un liderazgo carismático dentro del Estado Mayor del movimiento insurgente, Bento Goncalves y David Canavarro, por ejemplo, o también por el lado del ejército imperial, como en el caso del Moringue, y la presencia de un programa político avanzado de ruptura con la monarquía y transformación en forma republicana. Esas características entonces nos llevan a repensar el papel de la guerra irregular en el Brasil meridional. El caso de la Revolución Farroupilha no aparece tanto como una especificidad brasileña producto de luchas y conflictos locales que eran herencia del proceso independentista, sino que es parte integrante de los movimientos insurgentes que lucharon por la soberanía política en el Atlántico durante la edad de las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alessandro, por la presentación. También aquí seguramente surgirán diferentes preguntas y diferentes cuestiones. Y ahora, visto que lamentablemente el profesor Carmine Pinto no nos puede acompañar en la sesión, en el encuentro de hoy, voy a dar la palabra directamente a Daniel Macías Fernández, quien nos presenta una relación ya de principios del siglo XX y de nuevo en otro contexto geográfico a través de la relación bandidos y piratas en el contexto de las campañas de Marruecos, 1909-1927, de la Universidad de Cantabria. Adelante, Daniel. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer que me haya invitado. La otra vez me lo pasé muy bien y esta vez pues espero que sea algo parecido.
Así que muchas gracias, Hernán, Alexandro y Carmine, aunque no esté presente, pues lo dejo agradecido. El escenario, en este caso, no es un escenario al otro lado del océano, sino que es un escenario al otro lado del mar. El estrecho de Gibraltar es una separación realmente escasa y, a pesar de que las cronologías son diversas, como he tenido la oportunidad de escuchar a mis compañeros, me he dado cuenta de que hay muchas cuestiones que son comunes, ¿no? Sobre todo con la intervención de Alexandro ahora mismo, encuentro ciertos elementos que voy a ver si logro destacar para que se entienda que, a pesar de ser un lugar un tanto exótico, puesto que estamos hablando de África y no es América ni es Europa, hay ciertos elementos comunes, quizás por la influencia que el colonizador genera sobre el colonizado en este caso, ¿no? Es decir, las élites rifeñas, por decirlo de rápido, adquieren ciertos hábitos europeos, entonces tienen similitudes a lo que veremos en contextos, pues, europeos o americanos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Marruecos es un escenario muy complejo. El Marruecos español es un escenario muy pequeño, son unos 20.000, 23.000 kilómetros cuadrados, parecido a la región de Toscana, para hacernos una idea, pues, es decir, es muy limitado, pero es un escenario muy complejo desde el punto de vista de la orografía, la climatología. Hay un 500.000 de personas aproximadamente, los datos no son muy fiables, puesto que la tradición amazín, la tradición bereber, no tiene escritura, es decir, los datos son muy difíciles de contrastar. Desde el punto de vista de la historiografía nos encontramos con un problema muy serio, que es que no tenemos el otro lado, ¿no? Porque realmente los bereberes no dejan escrito su visión de la historia. Entonces, cuando trabajamos este tipo de cuestiones, como las resistencias indígenas, nos tenemos que fiar de fuentes europeas, de fuentes, en este caso, mayoritariamente españolas. Sí que es verdad que Abdelkrim al-Jatabi, uno de los grandes líderes de la rebelión, desde el punto de vista español, contra la colonización de Madrid, pues deja de vez en cuando escritas algunas cuestiones que son muy interesantes, pero no dejan de ser muy limitadas, ¿no? Muchos de los referentes de Abdelkrim son muy posteriores, décadas posteriores, y también influidas por una cierta, bueno, pues influencia externa, por ejemplo, en Egipto, o por ciertos intereses posteriores que no son de esta época, ¿no? Entonces es muy difícil tener una neutralidad historiográfica, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Lo siguiente que quería destacar es que el ejército español es un ejército que tiene muchos problemas en este periodo. A principios del siglo XX se ha perdido Cuba y Filipinas, Puerto Rico, se ha perdido la guerra hispano-norteamericana o hispano-estadounidense de 1898, se han perdido la mayor parte de los recursos militares más destacados y entonces el ejército español es un ejército de segundo o de tercer orden internacional, ¿no? Entonces entra en un teatro de operaciones muy complejo. ¿Qué se encuentra allí? Esta es mi hipótesis de partida, lo que nos encontramos allí, los tipos de resistencia. Creo reconocer tres tipos de resistencia, hablando de tipos ideales, ¿no? Una inicial, que es bandolerismo y piratería, que es quizás la más tradicional de todas. Una segunda, que es basada en la religión, una religión muy particular, por otro lado. Y una tercera, que ya se nos sale del periodo cronológico analizado, que ya sería la basada en el nacionalismo, ¿no? A través de liderazgo carismático de Abdelkrim se genera probablemente un protonacionalismo rifeño o bereber muy interesante y que a día de hoy tampoco se analiza muy bien, porque tenemos el problema de que los rifeños no son marroquíes o no se identifican, y Abdelkrim no es una figura que al rey de Marruecos le sea muy grata, puesto que Abdelkrim se nombra a sí mismo en su momento emir de los creyentes y dice que el sultán de Marruecos es un mal musulmán, lo cual, imaginémonos lo que significa, ¿no? Es decir, la figura de Abdelkrim es una figura controvertida para el español, que sufre la gran derrota de Anual en 1921, con 10.000 muertos, no bajas, 10.000 muertos, y es una figura muy controvertida también para el reino de Marruecos, ¿no? Puesto que es una región autonomista o independentista. Entonces, historiográficamente es todavía más complejo. Retomo la hipótesis. Tres tipos ideales de resistencias indígenas. La bandolera y la piratería, la basada en la religión y la nacionalista, ¿no? Lo habitual, o al menos lo que no es nada raro, es encontrarnos híbridos. Por ejemplo, uno de los grandes caudillos locales se llama el Rey Shuni. El Rey Shuni decía que era descendiente de un mago, un taumaturgo, porque en esta zona lo que tenemos es un islam morabítico, o de los morabitos, es un islam heterodoxo, no es la versión ortodoxa del islam suní, sino que nos encontramos una versión, pues, que supuestamente, según las visiones más estrictas, está contaminada por el primitivismo, y entonces nos encontramos con santones, lo que en español podemos denominar santones, o taumaturgos, o una especie de magos. El rey Suni es un descendiente de estos magos,
que a su vez se declara también descendiente de Fátima, la hija del profeta. Al mismo tiempo es un secuestrador y un bandolero, y también, por supuesto, es un líder regional, ¿no?, en la región de Yebala. Entonces, es habitual encontrarnos estos tipos mezclados, pero si logramos ver las fuentes y analizamos muchísimas fuentes, archivos, diarios, manuales de instrucción militar, manuales de operaciones militares, nos damos cuenta que hasta los propios españoles parece que dividen la resistencia entre bandoleros, es decir, fines puramente económicos, fines de religiosos, a través de la Guerra Santa. Las declaraciones de yihad son bastante habituales en las campañas de Marruecos de 1909 a 1927, y luego nos encontraremos por fin, ya al final, a partir de 1921, probablemente influencia de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos ya con referentes a un nacionalismo bereber, ¿no? Incluso se habla de comunismo y de influencias de Turquía, de lo que será la naciente Turquía de Kemal Atatürk. Muy interesante, por otro lado. Por centrarme e ir paso a paso, el bandolerismo y la peletería, tenemos el problema de la visión europea, ¿no? El problema de las fuentes. Antes ya he mencionado que no tenemos fuentes rifeñas prácticamente, y tengo que poner en duda las fuentes españolas, puesto que es muy habitual que se hable de que el único instinto que tienen los rifeños es el del robo. Es decir, es un estereotipo, no deja de ser un estereotipo, con lo cual se somete a crítica a este tipo de fuentes y vemos qué pasaba antes. Hay muy pocos testimonios, algunos antropológicos, es decir, hay algunos viajeros estadounidenses, por ejemplo David Hart, que viaja por la región a finales del siglo XIX, principios del XX, y habla también que existe un cierto sentido de bandolerismo. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos decir es que, bueno, pues que debía existir una práctica habitual de bandolerismo, piratería. Aparecen en los medios de comunicación de la época de manera bastante habitual algunas cávilas concretas o tribus, por ejemplo, los Bocoya aparecen bastante en la prensa del periodo y se habla que son piratas. En este caso no son corsarios, puesto que son puramente económicos, estamos hablando de piratería pura, y no es nada frecuente que las naciones europeas, franceses, italianos y españoles, tengan que pagar rescates a estas cávilas o tribus para salvar a sus barcos o a los tripulantes de estos, ¿no? Entonces sí que nos encontramos como actividad económica o como complemento a actividades económicas la piratería y el bandidaje, ¿no? Como algo tradicional. También eran mercenarios de manera muy habitual, entonces es algo que no tiene que llamarnos la atención, ¿no? ¿Cuál es lo más interesante de todo esto? Lo más interesante es que cuando llegan allí las potencias coloniales, tanto España como Francia, cambia el sistema. Lo que hasta ese momento había sido un bandidos que estacionalmente, cuando fuera de sus labores agrícolas, se dedican a saltear caminos, o por ejemplo, muy habitualmente las tribus de las fronteras se dedican a coger desertores de uno u otro lado o al contrabando, como formas tradicionales de complementar su economía. Cuando aparece España o aparece Francia con armas modernas, con caballos, con mulas, con equipamiento moderno, que es una fortuna para estos habitantes, nos encontramos que se convierte en un objetivo. Entonces, lo primero que se encuentran españoles y franceses es ataques bandoleros constantes para intentar robar fusiles, que en algunos casos son muy buenos. Por ejemplo, el Mauser 1893 es un fusil muy bueno. Entonces, permanentemente hay una búsqueda del beneficio económico. ¿Cuál es lo más interesante de todo lo que me he encontrado? Que esta forma de hacer la guerra, que es a través de, bueno, pues una forma económica, a través del bandidaje, la hace también la potencia metropolitana. España se da cuenta que una manera muy interesante de tener fidelidades entre las tribus es utilizar las mismas tácticas de combate que utilizan ellos. Entonces, lo que se hace es, se forman jarcas, es decir, grupos irregulares, se ponen al mando oficiales españoles o instructores españoles y se les manda a hacer la guerra irregular. Se hace exactamente lo mismo, se atacan poblados insumisos o facciones de poblados que son insumisas o que son contrarias al partido español, se racia completamente el poblado, completamente es alimentación, ganado y armas, y luego se vende en buena presa, utilizando palabras del periodo, es decir, se utilizaba completamente la misma estructura de bandidos, pero por una potencia metropolitana. Entonces es una forma de guerra, ¿no? Hacemos una guerrilla con fines económicos por parte del nativo, pero también por parte de la potencia metropolitana, ¿no?, imitándolo. Entonces, esta parte la quería destacar porque existe desde los principios de la penetración española en el territorio. Y luego, a partir de 1921, ya se utiliza también como castigo. Es decir, las razias ya no solo conformarán parte del sistema de ganar voluntades, sino que también se utilizan para castigar poblados que han sido especialmente traidores a ojos de los españoles.
¿Cómo funciona la forma de contrainsurgencia, por llamarlo de alguna manera española? Inicialmente lo hacen a través de un sistema de fortificaciones, es una defensa estática, que se utilizó en Cuba, por ejemplo, se utilizó también defensas estáticas como la propia trocha o los propios blocaos, ¿no? La palabra blocaos, blocaos es la palabra clásica que se utiliza en las campañas de Marruecos. Es decir, implementamos el mismo tipo de táctica de combate, ¿no? De estrategia de combate. También lo utilizaron los franceses, el mariscal Yautey ya lo estaba utilizando en la zona francesa con éxito porque tenían mayores recursos. En el caso español no funciona bien porque los recursos son muy escasos. Las fortificaciones son muy endebles y además están situadas en posiciones estratégicas muy malas, habitualmente sin agua, habitualmente en posiciones geográficamente inferiores a otras cotas rodeables, es decir, las posiciones, todo el sistema de bloqueos españoles era muy endeble. Es tan endeble que, por eso, en 1921, cuando hay una acometida de una jarca, que no se sabe exactamente cuántos eran, pero como mucho parecen ser 2.000 hombres, es decir, no es nada impresionante, puesto que ya solo la posición de Noal tenía 5.000 españoles, estas 2.000 hombres, cuando atacan, provocan una desbandada general y más de 100 posiciones españolas quedan abandonadas y más de 10.000 hombres morirán en esta retirada, ¿no? Porque el sistema de bloqueos no funcionaba bien. Trataba de evitar el bandolerismo, puesto que había una enorme inseguridad, pero no funciona. ¿Qué es lo que va a funcionar muy bien? Desprestigiar la segunda forma de resistencia, que es la que se van a encontrar los españoles. La resistencia religiosa. Van a empezar a desprestigiar a las autoridades en los distintos poblados o cábilas. ¿Cuál es la gran autoridad vinculada a la religión en este caso? Son los morabitos o estos santones, estos descendientes ya sea del profeta o de familia del profeta, ya sea de estos magos o taumaturgos, se les desprestigia. Se dice que son primitivos, que son fatalistas, que realmente todo lo que tienen son creencias pues, de salvajes y a través del poder colonial se intenta desestructurar el sistema social de los rifeños para debilitarles en tanto en bandidos como en esta otra forma de lucha que es la Guerra Santa o simplemente una guerra que lleva a cabo una cofradía o un santón o una autoridad religiosa destacada, ¿no? En la región. ¿Qué tal les fue a los rifeños en estas formas de guerra? Tanto la yihad o la resistencia de santones como el bandolerismo, pues les fue muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 18 años de guerra. Si antes en los farrabos se estaban hablando de 10 años de guerra, pues estamos hablando aquí de casi el doble, prácticamente, ¿no? Estamos hablando de 18 años de campañas militares. A una distancia de escasos 20 kilómetros que separan la metrópoli del territorio a colonizar. Entonces, los problemas de infraestructura o de logística, si queremos, de los desplazamientos deberían ser mucho menores, ¿no? Sin embargo, los rifeños resisten. ¿Por qué resisten también? Bueno, en parte por esto que hemos comentado de este bandolerismo como una cosa tradicional y porque lleva una mínima infraestructura, ¿no? Entonces, hablando desde el punto de vista táctico, ¿cómo se articulan tanto las resistencias de carácter religioso, que son tradicionales, como estas resistencias del bandolerismo, que también son, o de la piratería, tradicionales? Se articulan a través de lo que antes hemos denominado, y antes ha estado comentando Andrés, quiero recordar, esta guerra irregular que en España tiene la denominación de guerrilla y que en todos los manuales de guerra colonial se denomina guerrilla, ¿no? Es la guerrilla rural, puesto que esto es un territorio rural, no existen prácticamente ciudades, o bueno, se citan ciudades, pero no merecen tal nombre porque son poblaciones de como mucho 4.000, 5.000 personas, en el mejor de los casos, es decir, es un poblamiento netamente rural, lo que nos encontramos es esa guerrilla, ¿no? ¿Cómo la articulan? A través de grupos muy pequeños de combatientes. Antes, cuando Alessandro hablaba de la caballería, nosotros no hay caballería en Marruecos. Sí que existen las fuerzas a caballo, pero los rifeños combaten a pie. Se desplazan a caballo, pero habitualmente es a pie cuando combaten. ¿Por qué? Por la propia orografía del terreno. Las barrancadas son muy potentes y estamos hablando en el Rif Central de alturas que superan de media, sin ningún problema, los 2.000 metros. Estamos hablando de una potencia orográfica muy elevada. Si lo unimos a que no existe agua y los cauces de los ríos son zonas a las que tienen que acudir las fuerzas españolas mucho más numerosas y que necesitan una mayor infraestructura, lo que tenemos son puntos de ataque perfectos. Es decir, los españoles tenían que ir a las aguadas, a los pocos cauces del río, y es allí donde la guerrilla hacía muchísimo daño, ¿no? Muchas veces no llegaba siquiera al nombre de guerrilla, podemos denominarlos tiradores sueltos, si queremos, ¿no? Los españoles inventaron un mote para el rifeño que es el Paco. El Paco es un francotirador aislado. Directamente uno o dos Pacos
pack es el sonido del disparo y el O es el eco, lo cual dice muchas cosas, ¿no? Uno, que se usaban tiradores muy aislados, y dos, que el eco es porque había muchísimas montañas y barrancadas, ¿no? La potencia orográfica es muy destacada. Por cierto, el pack se decía, Franco, el general Franco, dijo que era del fusil level porque los franceses hacían contrabando, también me he acordado de la guerra de los farrabos, también los franceses hacían contrabando en contra de la posición española, puesto que había piques coloniales, y entonces inicialmente son franceses, luego serán alemanes y otomanos los que se dediquen a hacer contrabando de armas con los rifeños, ¿no? Y luego había algunas riquezas coloniales que van a traer capital británico a este territorio y se van a financiar, sobre todo a partir de 1921, la causa de Abdelkrim al-Jatabi. Por ir cerrando, me quedan nada, no me queda nada, me queda medio minuto solo. Voy a cerrar simplemente diciendo que 18 años de guerra dan para muchísima evolución, tanto en colonizados como en colonizadores. Los colonizados van a ver cuáles son las tácticas mejores de combate, habitualmente la guerrilla, pero después de la Primera Guerra Mundial, mucho rifeño va a combatir en la Gran Guerra y en el escenario europeo aprenderán también lo que es la guerra estática, las trincheras. Ese tipo de guerra se va a aplicar posteriormente, a partir de 1921, con la Gran Insurrección, en el contexto rifeño español. Es decir, España inicialmente sí que se enfrenta a una forma de combate tradicional a través de bandoleros, guerrilleros y, si queremos, santones, que no dejan de ser también, en cierta medida, bandoleros. Pero a partir de 1921 lo que nos encontramos ya es una España que se tiene que enfrentar con excombatientes, en muchos casos, o incluso mercenarios, de la Primera Guerra Mundial. Los rifeños, a partir de este momento, ya utilizando ametralladoras que han capturado a los españoles o cañones, lo que hacen son trincheras, las trincheras carlistas, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos aquí un especialista sobre el carlismo, hacen trincheras carlistas, excavan fosos, esconden armas y utilizan tácticas de combate ya características del escenario europeo. Con lo cual, España se tiene que enfrentar a una potencia o a un movimiento nacionalista, si queremos, de una envergadura que poco tiene que ver, digamos, con lo tradicional. Tanto fue así que ya por sentenciar, por acabar, en 1925 Abdelkrim ataca a Francia, que ya sí es una potencia de primer orden, y la arrasa, entrándolo prácticamente hasta Fez. Pierde 70 posiciones Francia en la ofensiva sobre el Valle del Huarga, lo cual no es poco, y lo que dice es que ha habido una enorme evolución en las formas rifeñas. Esta evolución rifeña lleva a una evolución en el lado español y tenderá de una guerra estática en bloqueos a una guerra en movimientos con columnas móviles, columnas mixtas, con apoyo de artillería, aviación, guerra química, que será bastante destacada, y utilización de jarcas auxiliares, es decir, utilización de la guerrilla como un elemento de complemento a todo lo dicho hasta este momento. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya por hacer el guiño, igual que ha hecho antes Alexandro. Pues las consecuencias hoy en día es que el Rif es un territorio marginado, es un marginado dentro de los marginados, digamos, puesto que Marruecos no acepta el nacionalismo rifeño como algo aceptable dentro del Estado del Magreb. Entonces, ¿cuál es el futuro del Rif? Pues es muy dudoso y es muy difícil de estudiar, puesto que, uno, no tenemos bibliografía, y dos, es un territorio que a día de hoy está en disputa o, si queremos, está en convulsión, puesto que el sultán de Marruecos nunca aceptará o no parece querer aceptar la independencia del Rif como ente autónomo o ente independiente. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Hernán. Daniel, muchas gracias. Ya tendremos también la ocasión de profundizar en una serie de argumentos muy, muy interesantes. Antes de dar la palabra a nuestro discasan, al profesor Gregorio Alonso de la University of Leeds, recordaría un poquito las reglas de juego, una vez que el profesor ha presentado también los puntos de la discusión, los puntos centrales. Daré la palabra también una vez más a Alessandro, que nos hará una visión complexiva de lo que hemos venido comentando a lo largo de las distintas relaciones. Y luego, también contemporáneamente, yo les pediría a quienes tengan cuestiones, coloro che hanno delle domande, di prenotarsi, digamos, de alzar la mano o de escribir en el chat para poder realizar las preguntas. Y una vez que el profesor ha realizado la relación con Mediscasan, una vez que Alessandro nos ha presentado algunos de los puntos centrales, podemos pasar también, si estás de acuerdo, Alessandro, a las preguntas, y luego en el mismo orden en el que cada uno de los ponentes ha presentado la relación, dar respuesta tanto a las cuestiones que presentará el profesor Gregorio como a las preguntas de parte del público y de los participantes. ¿Vale?
Entonces, doy la palabra y agradezco la presencia de nuestro discussant, el profesor Gregorio Alonso. Hola, buenas tardes y muchas gracias bueno, a la organización, a Alexandro, a Carmine por la invitación y a Hernán por su modélica moderación. Buscar líneas comunes ha sido complicado por el diferente grado de elaboración de los textos que he recibido. Voy a intentarlo muy brevemente, aunque creo que ya el propio Alexandro con sus 5 puntos nos ha marcado bastante bien la ruta por donde podemos movernos. Y antes de empezar, algunas sugerencias sin ser paternalista de bibliografía reciente que quizá gente que está trabajando este tipo de cuestiones le puede interesar. Acaba de publicar en Sotraverso su historia intelectual de la idea de revolución en verso, en inglés. Un libro que no he visto citado y que yo creo que aporta claves, se ha convertido en un clásico inmediato, el libro de Stasis Kabilas, La lógica de la violencia en la guerra civil. Para Insurgencia también están los trabajos de Jeremy Ballstein, Inside Rebellion, The Politics of Insurgents, Violence, y el también muy reciente libro de Stephen Biddle, Null State Warfare. Y en general, quizá más para el trabajo de Lombardi y el trabajo de Bombini, el muy reciente libro de Sebastián Matsuka, Late Commerce State Formation. Si estáis interesados, os puedo mandar la lista directamente por email. Evidentemente estamos hablando de soberanía. Aquí con unas u otras palabras nos estamos refiriendo precisamente a esto y a lo que nos estamos refiriendo también es a la violencia y cómo se emerge en diferentes lugares en un espacio que efectivamente está muy bien conectado. Comentaba Daniel al final que África parece un sitio un poco exótico, pero efectivamente en la historia atlántica cada vez más la centralidad de África está siendo recuperada y bueno, pues la cercanía de la historia atlántica a lo que ahora se llama historia global o historia transnacional parece que va siendo cada vez menos exótico, por suerte. Y además es que resulta que los africanos también escriben su propia historia y tienen escuelas historiográficas y conviene reconocerlos e integrarlos. Bien, Kabilas, define guerra civil como el conflicto armado en los confines de una entidad política soberana entre dos partidos sujetos a una autoridad común al inicio de las hostilidades, ¿no? Y precisamente lo que él estudia es cómo la lógica de la violencia hace que esa autoridad común se disgregue y ese reconocimiento desaparezca y se evapore. Yo creo que todos vuestros textos abordan aspectos relacionados precisamente con esos dos grandes factores, ¿no? La identidad política soberana y al mismo tiempo la formación de diferentes entidades y partidos que la disputan, ¿no? Y bueno, pues intentaré reflexionar sobre esto al final, pero voy a hacer algunos comentarios breves a cada una de vuestras ponencias, que creo que es para lo que se me ha contratado en este caso. Empezando por el trabajo de Lombardi, haría un par de sugerencias y de cuestiones. Una es esta ausencia de la que se hablaba de la monarquía católica en el terreno neogranadino durante el periodo 1808-1814 y quizá investigación reciente y en parte personal desmiente un poco esto, ¿no? O sea, hay documentación en Madrid que deja claro que en 1810 y en 1811 está empezando a haber conflictos con las autoridades británicas por la organización de expediciones que llegan hasta 1.200 soldados
que van dirigidas a Veracruz y a La Habana, y esto evidentemente al embajador español, que al embajador británico en Madrid, el hermano de Wellington, a Henry Wensley, no le parece nada bien. En cuanto a la llegada de Morillo y a la expedición reconquistadora, me parece muy interesante las aportaciones de Marcela Ternabasio en su último libro, Los Juegos de la Política, que acaba de salir, y en la que recoge una anécdota de un criollo neogranadino que dice que para qué iba Morillo en aquel momento a pacificar América si América se había pacificado sola, ¿no? En ese sentido, yo creo que sería interesante ver un poco cuál es el objetivo, aunque me parecen muy pertinentes las reflexiones que ha hecho también sobre la cuestión de Leclerc y la futilidad del envío de estas tropas, y sobre todo su caída ante la fiebre amarilla y no tanto a la lucha armada. También me ha parecido muy ajustadas sus reflexiones sobre las jaulas ideológicas y esa lucha contra la historia nacionalista del conflicto, que afecta no solo a las antiguas colonias, sino que afecta muchas veces a la propia metrópolis. Las independencias lo son atlánticas de verdad, igual que está surgiendo México, igual que está surgiendo la Gran Colombia, que luego da origen a otros 5 estados, o el propio Perú, también la antigua metrópolis surge como nación en ese momento, y esto se nos olvida a menudo, y yo creo que ya desde hace tiempo Chema Portillo y otros cuantos nos lo han ido recordando, y conviene tenerlo en cuenta. En cuanto al trabajo de Andrés, que me ha parecido, insisto, muy, muy escueto y me hubiese gustado leer mucho más, en su texto hablaba de que el concepto de guerrilla lo acuña Wellington, y claro, por suerte tenemos una herramienta maravillosa que es el CORBE, el Corpus Diacrónico de la Lengua de Español. Te puedo pasar el link, que es maravilloso para escribir historia del siglo XIX, porque esa herramienta es un motor de búsqueda que encuentra las primeras veces en las que surge un término. Y esto que a los historiadores muchas veces nos preocupa tanto, pues nos ayuda mucho la labor que han hecho los filólogos que trabajan para la Real Academia, y sirve. Y entonces, haciendo la búsqueda, simplemente porque me sonaba que el término existía antes. En 1814, José de Bustamante, precisamente un cántabro como Daniel, un miembro de la expedición Malaspina, que se queda allí se queda en Guatemala como capitán general, publica un libro que es el informe sobre los movimientos revolucionarios en San Salvador, y según el CORBE, en la página 488 de ese libro, habla de esta guerrilla maligna de intriga. Y inmediatamente la guerrilla no se habla de la guerrilla que está luchando contra Napoleón y que han estudiado algunos de los autores que tú hablas y otros, Mark Lawrence, entre otros, sino que se habla de esa guerrilla para la que están utilizando sus armas y las peores malas artes los insurgentes americanos, curiosamente, utilizando la lengua de la metrópoli. Una cosa que sí que me hubiese gustado, y sé que la has hecho porque conozco tu trabajo, es a lo mejor en este texto hablar un poco de las estructuras de Estado, no solo de la idea del rey, sino de las estructuras de Estado que genera la propia el propio carlismo, ¿no? Porque esta gente llega a emitir moneda y crean estructuras de gobierno similares a las y paralelas, de hecho, a las del Estado liberal. Paso también muy rápidamente, perdonad, no hay demasiado orden, tengo mis notas y los comentarios al margen, si os interesa mi opinión, pues ahí os lo puedo enviar. En cuanto al trabajo de Alex, que me ha gustado mucho, y de hecho me ha gustado mucho más la exposición que el texto que mandó, que evidentemente era un borrador, me parece muy pertinente la crítica a Hobsbawm, me parece que tanto para entender a los guerrilleros en general, él también dedica un capítulo a los anarquistas,
esta mentalidad de la irracionalidad, el primitivismo y demás se queda muy corta y efectivamente deja de lado los trabajos que se llevan haciendo, que llevan haciendo los especialistas en los últimos 50 años. También es verdad que Husband escribe este libro en los años 70 y que desde entonces hemos hilado mucho más fino. Y también me ha parecido magnífica los cinco puntos de los que hablabas, ¿no? De la caracterización de la rebelión de los farrapos y de esta transversalidad, de la hibridación de los conflictos y también del origen de la resistencia. Y en ese sentido, solo un par de cuestiones. Una es, si consideras que este tipo de tensiones que ascribes a unos estados consolidados y que están en la vanguardia de la democracia, como diría Sanders, ¿no? Y que están generando sistemas democráticos bastante más inclusivos y bastante más interétnicos que los vecinos del norte, son la antesala de lo que luego se van a llamar, desde el punto de vista de las élites, en la historia y en la historiografía brasileña, las políticas de café con leche, o sea, esa tensión que existe entre las élites ganaderas y las élites productoras de café y las economías de plantación y las economías más de ganadería extensiva. Y por otro lado, si existe categorización, en tu conceptualización de este conflicto, dices que no tiene que ver tanto con la primera, con las guerras de emancipación, pero claro, hay en 1789, como bien sabes, existe la Inconfidencia Mineira, que tiene bastante de estos elementos de transversalidad y de mezcla de objetivos. Por último, para no pasarme de tiempo y que nos dé tiempo a conversar más, me ha gustado mucho el texto de Daniel. Una vez más, la ponencia me ha parecido mucho más rica y enriquecedora que el texto, que era un andamio, ¿no? Y le has metido muy buenas piezas. Y yo creo que el énfasis que has puesto en la religión es absolutamente central. Y esto añade, digamos, complejidad al análisis, como este tipo herético o heterodoxo de islamismo, ¿no? Se presta a un ataque doble, tanto desde del propio Islam como de los propios cristianos y de las fuerzas colonizadoras. Yo creo que ese tipo de análisis es una línea bastante interesante para añadir complejidad a los trabajos que se han hecho sobre el conflicto en el norte de Marruecos y a los que ya había hecho Sebastián Balfour y otros, ¿no? Y quizá mi única, bueno, sugerencia o pregunta es un poco en esa línea de esa tercera fuente de resistencia que hablas, que es el nacionalismo, ¿no? Y en la ponencia, o sea, en tu intervención ahora lo has hecho de una forma mucho más matizada, pero en el texto tenías una frase así como muy, muy brutal de, a ver si lo puedo recuperar, un segundín. Ese fue el germen de una ideología anticolonial de nuevo cuño nacionalista. A la vista de... Y aquí cierro el círculo, intentando darle algún sentido a todo lo que llevo diciendo muy atropelladamente en estos minutos. Si al principio decíamos que las jaulas ideológicas que nos hacen deformar lo que sucedió en la Nueva Granada y en toda la América del Sur y por supuesto en el norte, en México, desde el prisma nacionalista, nos borra un poco la riqueza de matices, ¿se puede hacer el mismo tipo de análisis a la hora de pensar en el conflicto mucho más cercano en el tiempo, un siglo después, en el norte del continente africano? En el sentido del nacionalismo, ¿es el nacionalismo realmente el gran motor anticolonial o la lucha y el colapso, como queda bastante bien demostrado por mucha historiografía reciente, de los imperios y la incapacidad de imponerse por la fuerza, es precisamente lo que genera ese nacionalismo y no al revés? Y bueno, pues ahí con estas preguntas fáciles os lo dejo y muchas gracias.
Alessandro, perdóname que interrumpa, pero es que me voy a tener que ir y me gustaría agradecerle a Gregorio su lectura. Para explicarme solo un minuto, decir que lo que digo en el texto es que el diccionario Oxford señala a Wellington como el primer. Yo no es que lo digo, y es que a raíz de la invitación de Alessandro y Carmine, pues me he metido mucho más en este tema y estoy preparando un texto en inglés mucho más largo donde hago una pequeña historia del concepto de guerrilla. Hablando pues eso, de su historia española y de su historia inglesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero muchas gracias por la lectura y por las sugerencias. Y gracias a todos. Gracias, Alessandro. Lo siento. Gracias, Hernán. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Enhorabuena. Chao, Andrés. Y vale, como Andrés rompió el hielo, creo que podemos seguir con la ronda de respuestas y dejo la palabra al profesor Lombardi. Ah, perdón, estaba silenciado quizás. No me escucharon, vale. Y decía, no, como Andrés rompió el hielo, creo que podemos seguir esa ronda de respuestas y dejo la palabra al profesor Lombardi. ¿Me escuchan? Y Perfecto, ahora muy sí, bien. profesor. Ok, gracias. Bueno, doctor Gregorio Alonso, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Con respecto a la Nueva Granada, en realidad el enfoque o todo lo que, todas nuestras referencias sobre la guerra irregular tienen como epicentro geográfico exclusivamente las coordenadas de ese entonces de lo que era Venezuela, ¿no? Las distintas provincias de Venezuela. Es necesario e importante profundizar en la realidad neogranadina porque indudablemente ambos territorios estuvieron vinculados. De hecho, Bolívar, cada vez que salía derrotado de Venezuela, se trasladaba a Nueva Granada para reorganizarse, para reforzarse y otra vez volver a la ofensiva en Venezuela. La famosa campaña Mirable del año 1812, 1813, nace desde Cúcuta y por todo el occidente venezolano hasta llegar hasta Caracas, que siempre fue una obsesión para Bolívar, ¿no? Fíjense que después que se logra la independencia y se crean las nuevas nacionalidades y hay una balcanización en toda la América del Sur, prácticamente las historias comunes entre todos los territorios latinoamericanos empezaron a romperse, empezaron a adolecer de continuidad y empezaron a formarse memorias conflictivas, memorias nacionalistas que reivindicaban el terruño patrio, más allá de la historia común hispánica. Y esto yo creo que hay que también atenderlo y volver a recuperarlo. El proyecto de la Gran Colombia es un proyecto que unía a Venezuela, a Quito y a la Nueva Granada. Y bueno, posteriormente, pues las rivalidades entre los caudillos, entre los militares ganadores de la guerra, Santander por un lado, Páez por el otro, Bolívar, Flores en Ecuador, pues creó toda una lucha y rivalidades entre memorias, entre nacionalistas que se arroparon, se abrigaron pues dentro de sus propios territorios, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. De hecho, la historiografía venezolana y la historiografía colombiana merecen puentes de encuentro que hoy en día, a mi modo de ver, son bastante frágiles, son bastante endebles. Ahora, reconozco y en esto mis limitaciones con respecto a entender la necesidad de asumir ese tipo de historia, por lo menos en el caso de la Nueva Granada. Y con respecto al dato de Morillo pacificador, un pacificador que viene a un territorio ya pacificado, en eso estamos de acuerdo. De hecho, originalmente el destino de la expedición de Morillo, de acuerdo a las versiones extraoficiales del momento, no era la Costa Firme, no era Venezuela, no era el norte de la América del Sur, sino Buenos Aires.
en donde había un movimiento rebelde mucho más activo, mucho más dinámico, que había que atajar. Y en el caso venezolano, ya Boves y las fuerzas populares, las fuerzas llaneras, los pardos, se habían encargado pues, de acabar con la Segunda República de Simón Bolívar, que se inició en 1813 y que Boves pues, la acaba en 1814. Pero hay una tesis que muchos autores, historiadores venezolanos y latinoamericanos responden a esta inquietud. Es que Morillo no viene a pacificar a Venezuela con respecto a los rebeldes republicanos alzados bajo el liderazgo de Bolívar y de Piar y de Mariño y de Bermúdez, sino que viene a pacificar a Boves, al realista alzado en armas, que se subordinó ante Cajigal, que se subordinó ante los representantes legales de la monarquía que estaban en Venezuela. Entonces viene Morillo no a acabar con Bolívar. Bolívar ya está acabado. Bolívar está en Jamaica. Bolívar está en el exilio. Viene a acabar con Boves y con sus fuerzas populares llaneras, que es toda una herejía ese levantamiento dentro de una dinámica de un orden colonial, de un orden de antiguo régimen rígido, sacramental, jerárquico, y viene Morillo a restituir ese orden subvertido. De hecho, hay algunos planteamientos de que tanto realistas como republicanos, representados por los blancos criollos, se habían reunido previamente para concertar algún tipo de acuerdo, algún tipo de armisticio para llegar a pacificar el país, porque la guerra se les había salido de control y las fuerzas populares estaban anarquizando todo el territorio y poniendo patas arriba lo que era una transición pactada, pacífica, de una sociedad colonial a una sociedad republicana. Es decir, el gran temor que de repetir los escenarios de horror que hubo en Haití y en Santo Domingo se estaban sucediendo en Venezuela. Entonces, bueno, había que restituir el orden social totalmente socavado. Entonces, Morillo, que fue un buenísimo militar, un competente guerrero, que mantuvo todo el territorio, el eje costero norte, sobre todo el centro del país, los valles de Aragua, la cordillera central, libre de las arremetidas de las fuerzas republicanas, fue un excelente militar, pero fue un pésimo político, que no entendió la sociología del momento. Si Morillo entiende como algunos otros oficiales del ejército realista le manifestaron que había que hacer concesiones a los grupos sociales inferiores, a la multitud promiscual, a los sectores viles de la sociedad, de acuerdo a la terminología de la época, se hubiese podido mantener a esas fuerzas populares, que eran la mayoría de la sociedad venezolana del momento, al lado de las fuerzas realistas. Y Morillo lo que hace, viene como un Hernán Cortés en el siglo XVI, creyendo que le bastaba con su fuerza, sobreestimó sus capacidades militares, por encima de una guerra de guerrillas, por encima de una guerra irregular, por encima de una guerra como la de los llaneros, con economía de recursos, con una habilidad para moverse en espacios extensos y ser efectivos contra la infantería realista. Morillo desestimó la sociología del momento, y al subestimar la sociología del momento y no comprenderla, permitió que las fuerzas de Boves, que acabaron con la Segunda República, pasaran a formar parte de las nuevas fuerzas de Páez, de las nuevas fuerzas de Bolívar, que se rehicieron y que, bueno, ya lo terminaron de inclinar la balanza a su favor. Ahora, hay un hecho importantísimo que destaca la grandeza militar, táctica y estratégica de Bolívar, por encima incluso de sus dotes políticas. Es el rodeo estratégico que hace en 1819 al ser incapaz de tomar directamente Caracas. Es atacar a la Nueva Granada, tramontando la cordillera en 1819, y vencer en Boyacá y tomar Bogotá. Ya ahí Morillo se da cuenta que la guerra en la Costa Firme no tiene futuro, que no hay reemplazos, que no hay refuerzos, que lo de Riego es la puntilla, y decide pues
retirarse. Ahí, de acuerdo a la documentación de la época, hay 12 manifestaciones de solicitud de renuncias por parte de Murillo, porque entiende que la guerra no se puede ganar. La guerra en Costa Firme no se puede ganar porque España carece de medios, para medios militares, para poder lograr este objetivo. Y intenta por la vía de la diplomacia y de la política llegar a algún tipo de arreglo, pero ya la causa insurgente, la causa rebelde, la causa patriota ha avanzado tanto que ya no le interesa pues en ningún tipo de negociación. Y finalmente lo de las aulas ideológicas, bueno, es la lucha contra los mitos, las mitologías nacionales, contra las épicas que condicionan, mediatizan y deforman la explicación de un proceso que los venezolanos desde la cuna hasta la muerte se nos niega a comprender de una forma más equilibrada, de una forma más amplia, de una forma más diversa, de una forma más justa, que es lo que intentamos procurar junto a una buena camada de historiadores en Venezuela y en la Nueva Granada y en Hispanoamérica, que estamos tratando pues de reivindicar una comprensión más amplia, más justa de todos estos procesos cautivos por un Estado y por unos poderes que se han servido de la historia para su propio beneficio. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Yo daría entonces la palabra a Alessandro para la... Vale, sí. Gracias, Hernán, y en particular muchas gracias a Gregorio, porque pienso que todos sus comentarios nos van a ayudar en revisar un poco algunas partes de los textos y enfocarnos, ¿no?, en puntos que a nivel historiográfico tienen un impacto mucho más fuerte. Entonces, en cuanto a las preguntas, primero, relación entre élite ganadera, élite planteadora y revolucionario. Ese es un punto clave que marca todo el proceso revolucionario, porque si hay una primera fractura entre una parte de la élite ganadera y los revolucionarios, porque claro, la élite ganadera lucha para que el orden se mantenga y la revolución no vaya a romper el equilibrio económico, hay dentro de la misma élite ganadera una otra fractura, que es en particular una fractura que tiene un matiz ideológico. Una figura muy peculiar en ese sentido es la de José Nieto, uno de los primeros jefes republicanos de los Farrapos, que la joven Italia en Brasil imagina nombrarlo como referente regional del republicanismo, y que es un fazendero, pero apoya la esclavitud. Y ese es un punto interesante porque nos da una idea de cómo ese acontecimiento en el sur del Brasil representa casi el primer capítulo del nacimiento de la vanguardia democrática en Latinoamérica, de la que ha hablado Sanders. El segundo punto, la relación con la guerra de independencia, es muy interesante desde otra perspectiva. Si el caso de la Inconfidencia Mineira que mencionaste está directamente a nivel ideológico, cultural, de imaginario también, conectada a lo que pasa en los Estados Unidos, en el caso de la Revolución de los Farrapos hay toda la larga herencia de la crisis territorial que se produjo en el Río de la Plata con el colapso del Imperio Español. Esto creo que es un punto muy importante. Hoy no lo tratamos tanto, lo tratamos quizás más en la primera sesión, pero estamos hablando en el contexto de Venezuela, en el contexto de la España carlista, en el contexto del RIF y sobre todo en el contexto del Río Grande do Sul, de áreas geográficas muy grandes donde las fronteras no existen. Son fronteras que los imperios imaginaban, pero siempre fueron bajo luchas, conflictos y guerra de facciones. En Brasil, sobre todo, si estamos hablando de una conflictualidad que comienza con la ocupación de Misiones de los jesuitas y que nunca logró en obtener una pacificación verdadera. Y por supuesto, la crisis territorial que se produjo con el colapso del Imperio Español en el Río de la Plata afectó directamente la configuración de esa nueva frontera.
El nacimiento de Uruguay fue el primer producto, que pero no, llegó, no, no logró a, una, a solucionar todo el problema. No es un caso que ya en el 1810, con la proclamación de la primera Junta de Buenos Aires, Mariano Moreno, que no imaginaba cuál iba a ser el territorio nacional de Argentina, propuso un ampliamiento a territorios que incluían Río Grande do Sul y Santa Catarina. Eso porque no tanto él tenía una visión geográfica que anticipó la de los farrapos, sino porque en esa región lazos económicos por familias de comerciantes, ganaderos, mandrianos, estaban muy fuertes y eran esas relaciones que hacían posible que los jefes revolucionarios iban a imaginar un nuevo territorio, hecho por relaciones personales y relaciones políticas. Esos dos problemas, en fin, nos llevan a repensar el papel de una revolución de ese tipo, muy similar a lo que pasó en el resto del continente hispánico en Brasil. En Brasil, ese fue el momento en el cual una élite militar verdadera ganó un papel significativo a nivel continental. Los nombres de David Cannavaro, por ejemplo, y de todos los jefes farrapos eran conocidos en América Latina. Los periódicos del tiempo en Bogotá como en Buenos Aires discutían y apoyaban el proceso revolucionario. Y eso produjo una primera legitimación de una élite militar republicana liberal contra la monarquía que se fue reforzando en el tiempo. La segunda fase quizás fue la guerra de la Triple Alianza de Paraguay. Y no es un caso que una parte muy consistente del ejército que luchó en Paraguay al lado de Argentina y de Uruguay venía de Río Grande do Sul. Y eso nos ayuda a pensar también cómo el papel de cuánto el papel de los militares fue fuerte en el proceso de transición desde el imperio hasta la república en Brasil. Un proceso que fue manejado en larga parte por los militares, delineando un proceso que por muchos aspectos reflejó lo que pasó en las colonias de Hispanoamérica 80, 90 años antes. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alessandro. Aprovecho para recordar a las personas que tengan preguntas e inquietudes para los ponentes de participar a través del chat o de alzar la mano digital. Doy entonces la palabra a Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, Hernán. Bueno, lo primero, una cuestión personal, y es que me alegro mucho de que sea Gregorio el que está aquí, porque tengo un recuerdo muy grato de él y de Alejandro Quiroga. En uno de mis primeros congresos, hacía muy bueno además en Granada, el sur hace muy bueno y aquí no para de llover, y recuerdo también que nos fuimos a tomar unas cervezas por ahí, así que me es muy, muy, muy grato encontrarme con él después de tantos años, y ver que está igual, por cierto. Bueno, en cuanto a los comentarios, realmente yo el texto le tengo más o menos acabado. Si bien es cierto que voy a añadir ahora muchos de estos matices en cuanto a la cuestión nacionalista, como es un tema muy farragoso, muy complicado, no quise analizarle en este trabajo, puesto que es un trabajo que además se centra más bien en bandolerismo, ¿no? Entonces realmente me centro en bandolerismo y guerrilla vinculada a cuestiones de carácter religioso, llegando hasta la Primera Guerra Mundial, que es también el marco cronológico de los encuentros, porque el momento en que entramos en el periodo de los años 20 es justo ese momento en el que nace en 1928 los hermanos musulmanes en Egipto, los Hijrán. Esa ideología, aunque nace en Egipto, sí que debe estar en el ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces Abdelkrim de vez en cuando tiene algún discurso en el que él dice que él es un buen musulmán y que hay otros que son malos musulmanes, que los que son a favor de las potencias metropolitanas son malos musulmanes. Entonces ahí hay un matiz de islamismo, pero claro, ¿quién habla de islamismo en el RIF en este periodo? Es complejísimo, ¿no? Entonces no me quise meter mucho ahí porque es un tema muy complicado, ¿no? Y luego la idea esa de que si es la debilidad imperial la que forma el nacionalismo o es el nacionalismo el que debilita el imperio, pues es como el huevo y la gallina, ¿no? Realmente es muy complicado. Entonces lo que sí que me gustaría decir es que tengo muy claro, uno, que es un tema muy complejo,
y que además no disponemos de las fuentes rifeñas, es decir, esto se tiene que construir siempre desde el lado español, lo cual es dificilísimo, o al menos se puede hacer, se puede intentar, pero es muy difícil y es muy criticable. Y luego, justo en la frase que has leído, Gregorio, la de sería, es un germen anticolonial, una ideología anticolonial, refiriéndome al nacionalismo rifeño, hay una nota de pie de página, no sé si en tu versión, pero sí en la mía, que dice: en la práctica, la política y el Islam están muy vinculados, y aunque nacionalista, el movimiento rifeño no deja de tener un enorme peso religioso, porque yo mismo soy consciente que el nacionalismo europeo no es exactamente el nacionalismo que probablemente Abdelkrim mamase a través de su... Él estaba vinculado al Partido Español, era periodista en Melilla, en el Telegrama del Rif, es decir, pertenece a las élites coloniales y conoce muy bien el sistema español. El padre de Abdelkrim era un partidario de la causa española, incluso propone que desembarquen en su tribu, es decir, que es un claro fiel a España. El hermano de Abdelkrim estudia minas en Madrid, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Y el nivel cultural de esta gente que lidera la rebelión de 1921, rebelión para España, claro. Yo a lo que voy es que conocen perfectamente el nacionalismo español y probablemente a través de la Primera Guerra Mundial conocen incluso los puntos de Wilson, porque hay una carta que escribe Abdelkrim al Telegrama de Panamá, única prácticamente, yo lo he encontrado un poco más, en la que dice que el RIF como nación civilizada, y dice, como dice el presidente de Estados Unidos, entiendo que se refiere a Wilson, y es muy interesante ver cómo cita eso, ¿no? Sin embargo, en los discursos internos, los que captura la policía indígena y los servicios de información españoles, en los discursos internos se suele referir siempre a él mismo como emir de los creyentes. No habla de nación, porque no se entendería probablemente en el entorno rifeño, sino que habla de Islam. Y de cara al exterior, a las naciones que ellos entienden civilizadas, habla de nacionalismo, ¿no? Entonces, probablemente es un nacionalismo muy sui generis, del mundo musulmán, claro, otra vez el cliché de Europa, ¿no? Nuestro cliché. Y por eso mismo no lo he querido tocar para esta publicación, porque es muy complicado y muy criticable, ¿no? Pero sí que me gustaría lanzar ese guiño a que yo sí que creo que hay un nacionalismo rifeño, o bereber, como queramos decirlo, que Abdelkrim al-Jatabi es un líder carismático que le asienta este movimiento, que sí que hay alguna muestra de ello, vinculada también, por supuesto, a religión y bandolerismo, porque no podemos separarlo, y que posiblemente lo que se encuentra en España es uno de los primeros movimientos de liberación africanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso precursor de otros que luego tendrán mucha fama, pues como los propios hermanos musulmanes, que es un movimiento, el islamismo no deja de ser un movimiento de liberación colonial, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, pero también muy peleagudo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo y espero la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. No hay de nuestros colegas del doctorado, no se han realizado algunas preguntas. Yo aprovecharía entonces en mi moderación para realizar algunas preguntas. La primera al profesor Lombardi, las elenco y después ya podrán responder. Tiene que ver justamente con la temporalidad que había comentado un poco al inicio, y es entre 1810 y 1840, porque estamos hablando de guerras irregulares, guerras de independencia, pero al menos en la historiografía, esas guerras de independencia, al menos en la Nueva Granada y en Venezuela, se concluyen a finales del 1819 y los primeros años del 20. Entonces, lo que tenemos después van a ser una serie de conflictos civiles, por ejemplo, en el caso de lo que primero fue la Nueva Granada, después Gran Colombia, etcétera, es conflictos de grupos de élites disputándose el poder, y no los que habíamos tenido durante las guerras que llamaríamos de liberación, dentro de las cuales, como muy bien lo mencionó el profesor Lombardi, tenemos una grandísima cantidad de agentes, entre ellos, por ejemplo, los grupos de afroamericanos y los grupos indígenas. Unos de ellos, las motivaciones de lucha tienen que ver justamente con las cuestiones alrededor de la esclavitud y no precisamente de la idea de una nación o de una independencia, y las de los indígenas, por ejemplo, en las causas realistas, es decir, tenemos una gran cantidad de cuestiones allí, y me interesa mucho la apuesta por esta cronología que va del 10 al 40. La segunda pregunta a Alessandro tiene que ver justamente con la construcción del republicanismo de los Farragos, es decir, lo que pasa antes de ese 1835 y las relaciones con los diferentes, los que podríamos denominar, por ejemplo, los republicanismos del sur. Esa sería mi inquietud. Y una cuestión, pero ya de carácter
casi diría anecdótico, porque no lo conozco muy bien el caso, de la excelente presentación de Daniel, a propósito de las cuestiones a nivel ideológicas, no de este periodo en el que has trabajado, 1920-1927, sino de esas guerras o de esos conflictos con el África anteriores, incluso los mismos del siglo XIX, ¿no? Como por ejemplo esa guerra en la que fue Prim el gran protagonista, es decir, esa relación con el XIX sí está, digamos, y cómo se deja ver en la formación de lo que nos has expuesto. Esas serían mis cuestiones, y agradeciéndoles a todos realmente por los diferentes aportes. También tenía una pregunta para Andrés, pero bueno, ya se la podré realizar más adelante. Entonces, nada, si quieren podemos iniciar entonces con el profesor Lombardi y así mismo ir tomando la palabra cada uno en el respectivo orden. Hay una pregunta que muy pocas veces nos las hacemos los venezolanos y los latinoamericanos en general, sobre la independencia. O sea, celebramos la independencia, pero en realidad ignoramos, en esencia, lo que pasó en la independencia. Para empezar, habría que preguntarse quién ganó la independencia. Y en Venezuela todo el mundo apunta hacia la figura de Simón Bolívar. O sea, no hay una plaza de Venezuela que no tenga una estatua ecuestre, un busto, sobre Simón, con la figura de Simón Bolívar. Entonces se ha exacerbado en los últimos 20 años. Es decir, todo en Venezuela es bolivariano, hasta el mismo nombre del país, Venezuela, se le cambió y se le agregó República Bolivariana de Venezuela. Y la independencia no la ganó Bolívar. Bolívar perdió la guerra de independencia en términos políticos. La ganó en términos militares, pero la perdió en términos políticos, porque fue un hombre desterrado de Venezuela. En 1828, en Bogotá, en Palacio, le intentaron matar a través de un complot. Todos los estudios, las suposiciones e intuiciones apuntan a un autor intelectual, Santander, vicepresidente de ese entonces, y posteriormente presidente de la Colombia actual. Y entonces, y Páez es el otro mandamás en Venezuela. Entonces Bolívar muere en una playa en Santa Marta dirigiéndose al destierro. Es decir, no es querido en América. Su partido, el partido bolivariano, en ese momento quedó derrotado. Y Sucre, su brazo armado, el militar más exitoso, más efectivo y que aparentemente le iba a suceder, fue asesinado en el año de 1830. Meses después muere el libertador también. Entonces, ¿la independencia la ganó el pueblo? No, la ganó el pueblo, aunque el himno nacional nuestro hable de que la ganó el pueblo. ¿Se consiguió la libertad? Es una libertad meramente nominal. ¿Ganamos la república? Hasta el día de hoy hay gente que duda que Venezuela sea una república. Y coincidiendo con tu análisis y apreciación, podemos decir que todas estas dudas que tenemos con respecto a que la independencia la ganó el pueblo, a que se logró la libertad y los principios liberales y republicanos terminaron por prevalecer, la realidad, la dura y terca realidad histórica del siglo XIX y buena parte del siglo XX lo niega, lo contradice. La guerra fue ganada por los caudillos, por los libertadores, y crearon el germen, el perverso germen del personalismo, del caudillismo y del militarismo. Y todo un populismo histórico, que es una nueva categoría que me gustaría empezar a debatir y discutir, ya que en la América Latina y en la misma Europa hay el resurgimiento de movimientos populistas de corte autoritario. Entonces hay conexiones entre el pasado y el presente y son inevitables, porque los historiadores somos presentistas, en el fondo hasta anacrónicos cuando estudiamos
el pasado, ¿no? Es inevitable que las circunstancias del presente contaminen todas nuestras miradas con todos los autos y las precauciones que podamos hacer. Entonces, sí, yo creo que estos son el tema como tal, Hernán y los amigos que nos escuchan, es susceptible pues para mantener los debates abiertos, lo más enriquecedores posible. Y yo agradezco mucho al doctor Gregorio Alonso, y estoy interesado que, por favor, esos libros, esos nuevos aportes bibliográficos que nombró, si sería tan amable, pues de remitírmelos a través de correo electrónico. Muchas gracias. Por supuesto, y lo único que me disculpo porque me tengo que marchar, vienen a recogerme ahora y tengo que salir. Sí, por favor, manda a través de Basi, o sea, perdón, de Alessandro, me pongo en contacto con vosotros, que me mande un email con ellos y ya os mando los comentarios en vuestros textos. Y esos libros que citaba, que bueno, que yo creo que a algunos les serían más útiles que a otros, pero yo creo que está bien y son trabajos potentes. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, gracias a ti, Gregorio. Entonces te voy a escribir una email con todos los correos. Perfecto, gracias. Cuídate y feliz Navidad, si no hablamos. Igualmente, antes. Felices fiestas. Abrazos, chao. Y bueno, entonces, de manera muy rápida, el problema del republicanismo en el caso del Río Grande do Sul está directamente conectado, como ya estaba comentando antes en la respuesta a Gregorio, a lo que pasa en el Río de la Plata. En particular, hay dos etapas que caracterizan la configuración ideológica del republicanismo riograndense. La primera es l'avventura caudillesca de José de Artigas en Uruguay, que pero por la primera vez va a seminar como una semilla, va a dejar una semilla de configuración federal de forma republicana contra una capital. Y en el caso de Artigas era Buenos Aires, en el caso de los Farrapos es la capital Río de Janeiro. La segunda es la dinámica totalmente ligada a la guerra de los Farrapos, que es la dinámica de la Guerra Grande en Uruguay. Fructuoso Rivera, el jefe del republicanismo liberal en Uruguay, se destierra por un periodo en el Río Grande do Sul, en Porto Alegre, donde se encuentra con los jefes de los Farrapos. Y la idea compartida es: seguimos la guerra juntos, yo como jefe uruguayo puedo ayudar con armas, hombres y municiones, pero juntos vamos a construir una idea de Estado confederal que tenga unidos el Uruguay y los estados de Río Grande do Sul y de Santa Catarina. Por eso, las dos dinámicas nos llevan a repensar cómo esa historia de guerras civiles que son producto de grandes revoluciones no se pueden entender dentro del tradicional marco imperios o estado de naciones, sino que buscar conexiones que están fuera de las fronteras oficiales. Eso es. Muchas gracias por la pregunta. Sí, adelante, Daniel. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero realmente es que el problema marroquí es que es complejo, es muy complejo. Entonces, la guerra clásica, que es la guerra del siglo XIX, la que se llama en España la guerra chica, si estás en contra de ella, o la guerra de África, que es un nombre así como muy potente, si estabas a favor de ella, que es la de 1859-60, es la última guerra imperialista o romántica española. Probablemente es la última guerra romántica española. Entonces, su clasificación sería muy distinta a las campañas de Marruecos, que ya son un nuevo colonialismo del siglo XX, con otro tipo de estructura armamentística, ¿no? Además, hay una gran diferencia entre ellas. Esta guerra de África, de 1859-60, que es el gran ciclo expansivo de la Unión Liberal, esas expediciones
a México, a la Conchinchina, esas cosas tan exóticas, pues es contra el sultán de Marruecos. Es decir, es una guerra que enfrenta a dos potencias. Una, si queremos, una potencia nativa, como es Marruecos, el sultanato, y otra, España. Sin embargo, todas las campañas que estamos hablando hasta de las de 1909 a 1927, incluso una guerra muy desconocida, que es la Guerra de Margallo de 1893, todas ellas son guerras contra tribus, no contra el sultán. Es decir, en teoría estas tribus son rebeldes al sultán de Marruecos y España lo que hace es, como el sultán no las puede controlar, las controla España, ¿no? En el caso de las del siglo XX, las campañas del siglo XX, las del 9 al 27, lo que hace España realmente es un protectorado. Es decir, España no lucha contra Marruecos, España lucha en Marruecos para, en teoría, proteger la autoridad del sultán ante cábilas insumisas, ¿no? Aquí está parte del problema de cómo hablar del bandolerismo, porque se denominaba este territorio el Blatesiba, es decir, el territorio de la anarquía, porque el sultán no lo podía controlar, en teoría, o al menos eso decía la mitología colonialista, decía que era un territorio anárquico y que entonces las potencias coloniales tenían que controlarlo y dominarlo, ¿no? Entonces son grandes diferencias entre la campaña clásica del 19, que es esta que hemos mencionado de la Guerra de África, y las demás campañas del siglo XX. En cuanto a algún punto común, bueno, pues la de 1893, que es la Guerra de Margallo, es muy interesante que sí que tiene puntos en común desde el punto de vista de lo que se esconde detrás de la resistencia indígena. ¿Por qué? Pues porque se lanza una bala de cañón para establecer un perímetro defensivo alrededor de la ciudad de Melilla, que es una plaza histórica española desde el siglo XV. Entonces se lanza una bala de cañón y justo el cañón va y da en donde hay un morabito. Es decir, hay un santo enterrado y tiene el santuario, ¿no? Entonces golpea al morabito y las cábilas que le eran fieles pues se le declaran la guerra a Santa España, y lo que comienza siendo una rebelión por una cuestión casi territorial, anecdótica, pues acaba siendo una guerra santa, una más, porque España va a tener que sufrir en este territorio unas cuantas guerras santas, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de qué hay detrás de la resistencia indígena, nos encontramos otra vez una motivación de carácter religioso y justamente religiosidades que son heterodoxas, ¿no? Es un Islam muy particular, que es un Islam muy característico del norte de África, y que los españoles decían que estaba vinculado a los bereberes, ¿no? Porque decían que los bereberes eran más atrasados, más salvajes, un poco el mito colonial de que los que vivían en las montañas eran más salvajes, más atrasados, hablaban cherja o amazín, como queramos denominarlo, y eran de cultura bereber, ¿no? Pero más allá, digamos, de estas cuestiones, lo que nos encontramos en el siglo XX, quizás la campaña de 1909 todavía es un poco decimonónico, pero ya a partir de la campaña del Kert de 1911, lo que nos encontramos son fuerzas rifeñas más adaptadas al combate contra las fuerzas metropolitanas. En cualquier caso, esta de 1893 fue un fracaso estrepitoso español, otra vez más, e incluso se esconde por unirlo con Latinoamérica. Parece ser que la campaña de 1893 es fundamental, pero muy poca gente lo conoce, o al menos los alumnos no lo suelen conocer, porque parece ser que estaba José Martí en el presidio en Melilla. Melilla era una prisión, y entonces independentistas cubanos estaban allí y vieron lo que pasaba, y vieron como un par de tribus de, no sé, se calcula que eran 4.000, 5.000 hombres prácticamente sin armas modernas. Lo más moderno que tenían eran fusiles Remington, pero parecía que combatían con espingardas y con cuchillos, pues pusieron en jaque a las fuerzas españolas, y que España tardó meses en movilizar una fuerza decente que cruzara el estrecho de Gibraltar. Entonces, en esta campaña se demuestra la incapacidad militar de España, y parece que anima a los insurrectos cubanos en la campaña de 1895 a la rebelión, ¿no? Entonces hay una conexión entre África, América y España en este caso. Gracias, Hernán, por la pregunta. Vale, muchas gracias a ti. Yo dejaría también la palabra a Alessandro para concluir y cerrar entonces la sesión del día de hoy. Vale, entonces, no, yo quiero solo agradecer a Hernán, que ha sido nuestro share, otra vez a Gregorio Alonso, que nos dio muchos puntos de reflexión para repensar nuestro trabajo, nuestros trabajos, y por supuesto, claro, agradecer a Ángel Lombardi, Andrés Vicente y Daniel Macías Fernández, que han tomado parte en esa segunda sesión del seminario. La discusión me imagino que fue muy útil y para todos, y que todos la disfrutamos, y tenemos solo que esperar el éxito de nuestra publicación. Y aprovecho también para hacer
Felicitaciones de Navidad a todos, con la esperanza que nos vamos a ver pronto, en presencia, quizás acá en Italia, cuanto antes. Muchas gracias a todos. Hernán, Alexandro, a Daniel. Un abrazo, fue un gran gusto. Nos vemos. Felices fiestas. Gracias. Muchas gracias.